El libro El Rey del Cash, que ha sido escrito por la periodista Elena Chávez, ex esposa de César Yáñez, que fue uno de los colaboradores más cercanos al presidente López Obrador, es ahora el tema político, es el tema del momento. La autora aseguró que su libro El Rey del Cash no es una investigación, tampoco presenta pruebas, sino es un testimonio de lo que ella conoció y escuchó sobre los métodos de financiamiento de las campañas presidenciales de López Obrador. Señaló que en su círculo cercano institucionalizaron todo un esquema de cuotas de entre 10 y 20% del salario para financiar las campañas del ahora presidente de México. En el libro salen a relucir nombres como el actual canciller Marcelo Ebrard, el dirigente de Morena Mario Delgado y el actual secretario particular de la presidencia Alejandro Esquer. Hoy por la mañana, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, por supuesto, fue uno de los temas que se abordaron y esta fue su respuesta. No, para nada. Es que son varios y los que vienen. Yo tengo pues un escudo protector, que es mi honestidad. No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad. Aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual. Esta noche ha sido reportado un nuevo caso de intoxicación masiva entre estudiantes de una secundaria en el estado de Chiapas, ahora es en la ciudad de Tapachula. Aquí vemos estas imágenes, ahí se puede apreciar a menores de edad que ingresan en cabilla y padres de familia que están desesperados a las puertas de un centro educativo. Este nuevo caso sucede en la Escuela Secundaria Federal número 1, que lleva el nombre de Constitución. Y de manera extraoficial se habla de 5 adolescentes, todas mujeres con síntomas de intoxicación. Recordemos que este sería el segundo caso. Hubo un primer caso en el que se reportó precisamente que habrían ingerido agua contaminada con droga, sobre lo cual ya se están recabando evidencias y continúan las indagatorias.